Mira, tú aquí. ¿No estás aquí? Muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a este evento que aspira a celebrar el legado y la obra de Carlos Alberto Montaner, quien fuera presidente del Inter-American Institute for Democracy y una de las figuras más admiradas del mundo hispano de los Estados Unidos, por su calibre intelectual, pero también por su gentil corazón. Esta actividad está auspiciada por Infobae, la Fundación Internacional para la Libertad, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el Diario Las Américas, decano de la prensa hispana de los Estados Unidos, el American y la Miami Symphony Orchestra. También auspicia este evento Inspire America, cuyo presidente, Marcel Felipe, se encuentra entre nosotros y para quien pido un aplauso. Los saludamos desde esta magnífica sede del Museo Americano de la Diáspora Cubana, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, miembros de la Junta Directiva y Carlos Alberto, Linda y Gina Montaner. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales,
trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Inspire America ha creado una red de intercambio con líderes mundiales que prepara propuestas de políticas, coordina campañas publicitarias de televisión, realiza encuestas y apoya grupos prodemocráticos. Su red de abogados atiende de inmediato las personas perjudicadas por el régimen de Castro o con información sobre actos ilegales por parte del régimen de Castro. Hoy nos reúne una grata tarea, la de agradecer a uno de sus más ilustres hijos sus contribuciones al desarrollo de las letras hispanas, pero sobre todo a la lucha por la libertad y la democracia, porque Carlos Alberto Montaner nunca claudicó en esta lucha, que se ha extendido por 7 decenios y que continuará hasta que toda América sea realmente libre. Cubriremos hoy el siguiente programa. Habrá una bienvenida a cargo de Marcel Felipe, una apertura a cargo de nuestro presidente Tomás Regalado, una pausa musical a cargo del maestro David Fernández, America the Beautiful. Carlos Alberto, luego pasaremos a escuchar un conjunto de presentaciones donde se va a cada uno de los ponentes va a presentar un aspecto distinto de la personalidad de Carlos Alberto Montaner. Su aspecto de luchador por la libertad estará a cargo de Gerardo Bongiovanni, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad. La cubanidad de Carlos Alberto será presentada por Ileana Labastida, directora del diario Las Américas. Y Carlos Alberto, el colega periodista a cargo de San Berrejas. Y luego vendrá la presentación de la Medalla a la Excelencia Nacional Cubana a Carlos Alberto Montaner, otorgada por el Instituto San Carlos de Cayo Hueso. Habrá una pausa musical, habrá luego unas otras presentaciones con Carlos Alberto, el mentor, a cargo de Alexis Ortiz. Carlos Alberto y el Herald estará a cargo de Alberto Ibargüen, y Carlos Alberto, el padre, estará a cargo de Gina Montaner. Habrá la entrega de premios Francisco de Miranda, la defensa de la libertad y la democracia, otorgado por el Inter-American Institute for Democracy a Carlos Alberto Montaner. Y habrá las palabras de cierre de Carlos Sánchez Berzaín. Sin más, le voy a pedir a don Marcel Felipe que haga uso del derecho de palabra para pronunciar sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Beatriz. Primero que todo, se nos quedó alguien por fuera, y es al señor Carlos Basayo y América TV, quien producieron ese documental que disfrutaron en los últimos 45 minutos, parte de esa serie Leyendas del Exilio, que se ganó un Emmy por la calidad que tiene y que estará figurando en este museo en los próximos meses. Quiero darle la bienvenida a este museo, que aspira a ser el nuevo hogar del exilio cubano. Y les pido que estén muy atentos porque en los próximos 2 meses, de aquí a final de año, este museo va a abrir las puertas con una nueva exhibición, que será la exhibición permanente, que recoge toda la historia del exilio cubano, desde lo que fue la República que se construyó, con todos sus datos económicos que respaldan de lo que los cubanos en libertad eran capaces de hacer mucho antes de llegar a Miami. Pasaremos por ese periodo de los años 50, pasaremos por los paredones de fusilamiento, donde habrán recreaciones por nuestro gran Lilo Vilaplana en realidad virtual, para que las personas conozcan lo que fueron esos fusilamientos. Pasaremos por el túnel de la propaganda castrista, que tendrá un telón con los logros de la revolución y detrás todos los instrumentos de espionaje al ciudadano y de control, que es lo que verdaderamente mantenía esa dictadura. Cómo se fueron quitando los derechos, el derecho a tener armas hasta el derecho a escoger cómo uno en qué Dios creía y cómo uno educaba a sus hijos. Pasaremos por el periodo de la lucha armada, del presidio político, que nuestro amigo Carlos Alberto conoce, las inmigraciones y de ese nuevo Miami que se fue creando en todo ese tiempo, terminando en lo que es el Miami hoy con 2 imágenes contrapuestas, que en realidad es todo lo que se necesita para este tipo de exhibición. Una,
de La Habana, lentamente, cómo se va destrozando, y otro de Miami, cómo se va levantando. Esa exhibición está por venir, y en esa exhibición no solamente vamos a tener, por supuesto, a nuestro gran amigo Carlos Alberto Montaner con un papel muy especial, sino también, por lo que estoy viendo, contará con algunas de las historias de algunos de los que están acá, como veo a nuestro gran querido amigo Armando Valladares. Y será una reflexión de toda nuestra historia, para que la vean nuestros hijos y nietos, para que la vean los canadienses cuando van en rumbo a Cuba y vean la otra cara de la moneda, y para que nos refuerce una forma de hacer justicia, que de cierta forma es lo que venimos a hacer aquí hoy, justicia. Verdaderamente, les digo una cosa, nada, yo no preparé ningún comentario. Me parece que para este tipo de ocasión prefiero no prepararlo. Al fin y al cabo, nada de lo que podamos decir aquí puede agregar o quitar de una vida tan bien vivida y con tanto aporte como la de nuestro amigo. Sí puedo decir que las personas muchas veces me han dicho, fue la persona que nos enseñó a pensar, tiene un gran uso de la palabra, pero la palabra por sí sola no es lo que vale. Tú puedes escribir bonito, pero si la idea es incorrecta, no lleva nada. El aporte que ha hecho Carlos Alberto Montaner es de organizar las ideas coherentemente y de una forma que todo el hemisferio pueda entender, todo el que habla español pueda entender la causa de la libertad. Lo vieron en esas películas, cuando habla y explica lo que es el comunismo, va más allá de la ideología. Es un grupo de personas que quieren controlarlo a uno y controlar todo lo que uno dice, piensa, hace con su vida. Eso es algo que va en contra de la naturaleza humana. Esa facilidad de palabra es la que vamos a extrañar mucho si se retira, como ha amenazado hacer ya, de su vida pública. Creo que, desafortunadamente, esa retirada va a ser una gran pérdida para esta gran guerra de ideas que hemos tenido por tanto tiempo. Pero algo bueno de las ideas, algo bueno de todo esto, es que las ideas perduran. Y si nuestro amigo se va a retirar de esa gran batalla, nos deja muy bien equipados con armamentos para darnos muchas, muchas batallas en el futuro, y vamos a ganar la guerra. Y esa guerra ya está ahí. Y la hemos ganado a base de ideas. Y en eso tú has sido el pionero. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Y ahora les dejo otra vez nuevamente con nuestra amiga Beatriz. Muchas gracias, don Marcel. Corresponde ahora dirigir unas palabras de apertura del acto a don Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy, exalcalde de la ciudad de Miami, periodista seguido y respetado por sus incisivas y exactas crónicas. Bienvenido, Tomás. Bueno, Marcel, yo sí tuve que escribir algo porque es un peligro a un político y a un periodista al mismo tiempo darle un micrófono porque se le va la mano. Pero primero que todo quiero agradecerle a Beatriz, a Carlos, a los miembros del Ejecutivo del Instituto que me hubieran permitido hablar de Carlos Alberto en la tarde-noche de hoy. Yo estoy seguro que Carlos Alberto está donde debe estar y donde quiere estar hoy por muchas razones. Hoy estamos honrando en el Instituto Interamericano por la Democracia a quien fue uno de sus más brillantes presidentes, que durante años ha dirigido y orientado la publicación de libros muy importantes del Instituto. Y porque el Instituto tiene la misión y la pasión que tiene Carlos Alberto, que es la libertad y la democracia de la América Latina. Fue ganador de batallas, logrando que millones y millones de latinoamericanos estuvieran al tanto de, como decía Marcel, sus ideas y sus palabras, y asesor, y tenía el oído a través de muchísimos años de decenas de mandatarios latinoamericanos.
La otra razón es porque estamos en el Museo de la Diáspora Cubana, que es un templo donde se presenta la verdad de la Cuba de ayer y donde se denuncia la tragedia de la Cuba de hoy. Y por supuesto, hoy es también una de las razones que Carlos Alberto está aquí en el lugar donde debe estar, porque está su familia, Linda, Gina, y todos estos amigos de tantos años. Primero que todo, yo quiero agradecer a Carlos Alberto, porque hace muchos años, cuando él era muy joven, y yo era un poquitico más joven, me facilitó la posibilidad de tener la enciclopedia de Cuba. Y yo empecé a leer de Cuba y todo esto. Y después, años después, cuando yo era columnista en el Miami Herald, cuando no había email, solamente habían los fax y las copias, pues yo sacaba copias de todos los artículos y se los mandaba por correo allá a España. Y yo le agradezco a él los consejos que me dio sobre los artículos. Me dio uno una vez, que todavía me acuerdo de él, y quizás algún día te lo recuerde, Carlos Alberto, porque fue bastante interesante. Pero hoy estamos aquí para darte las gracias. Para darte las gracias por todo, todo lo que tú has hecho por Cuba. Muchos saben de todas esas cosas. Hay otros que quizás no sepan otras cosas de lo que tú has hecho por Cuba, de lo que tú has hecho por la libertad, de lo que tú has hecho por el exilio cubano. Así que muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por ser tú. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, don Tomás. Estados Unidos ha sido para Carlos Alberto Montaner un segundo hogar desde que saliera del suyo en La Habana. Es el país que admira su lucha y aprecia sus letras, y para despedirle, el maestro David Fernández, miembro de la Miami Symphony Orchestra, interpretará el himno nacional sentimental de Estados Unidos, America the Beautiful. Maestro, por favor. Thank you.
gracias al maestro Fernández, una bella ejecución de América, the beautiful. La Fundación Internacional para la Libertad fue creada por Mario Vargas Llosa para promover las ideas y causas que refuerzan la libertad y la democracia en América Latina. Carlos Alberto Montaner es parte de la FIL. La FIL y el Inter-American Institute for Democracy han suscrito un acuerdo de cooperación para unir esfuerzos y hoy contamos con la presencia del director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad, don Gerardo Bongiovanni, quien nos develará esa parte de la personalidad de Carlos Alberto Montaner que lo ha hecho un guerrero de la libertad. Bueno. Creo que don Gerardo no está entre con nosotros todavía. Bueno, entonces, en su rica existencia, Carlos Alberto Montaner no ha dejado de llevar consigo, donde quiera que vaya, el amor por Cuba, su país de origen y fuente de sus sueños libertarios. Voy ahora a invitar a hacer uso de la palabra a Ileana Labastida, directora del diario Las Américas, decano de la prensa hispana en Estados Unidos. Ileana nos va a hablar sobre la cubanidad de Carlos Alberto. Bienvenida, Ileana. Buenas tardes. Realmente hablar de la cubanidad de Carlos Alberto Montaner es un pretexto que yo quise tener para poder participar en este homenaje, porque hay muchas cosas que decir de Carlos Alberto Montaner, además de su cubanidad, todo lo que los aquí presentes sabemos. Por eso yo no voy a emplear tiempo de mi exposición para explicar lo que significa la oportunidad de dirigirle unas palabras a Carlos Alberto en este homenaje. Todos los aquí presentes coincidimos en que es un privilegio hacerlo. Y no lo es únicamente porque estemos hablando de uno de los intelectuales más prolíficos y prominentes de Iberoamérica, que por honor nuestro nació en Cuba. Para mí, en lo personal, constituye una oportunidad única, porque me han ofrecido un espacio para expresarle a Montaner públicamente mi gratitud por la acogida que como periodista me ofreció cuando comenzaba a dar mis primeros pasos en esta profesión aquí en la ciudad de Miami. En momentos en que me sentía aún desorientada, desarraigada, durante los primeros años del exilio, del cual ya llevo aquí casi 2 décadas. Con esa asignación que me dieron de entrevistar a Montaner a propósito de un 20 de mayo, no solo pude regresar en el tiempo a ese suceso tan importante de nuestra historia, llevada de la mano de un conocedor como lo es Montaner. También la ocasión de la entrevista fue especial por el lugar escogido por el entrevistado para sostener la charla. Tanto Montaner como Linda, su esposa, hicieron todo para que me sintiera en su hogar como si estuviera en mi propia casa. Recibí el calor propio de los cubanos y que en algún momento pensé podría perder al irme de mi país. Durante la conversación con Montaner, que para mí consistió en una lección de historia, adquirí conocimientos suficientes para debatir acerca de la verdad del 20 de mayo y despojarme del concepto que aprendí en las clases de historia impartidas bajo adoctrinamiento, en las que los estudiantes cubanos se les inculca que el día de la proclamación de nuestra república constituye para nosotros, como dicen en Cuba, una fecha de oprobio, pues solo se menciona en las aulas, en las escuelas del régimen, como la fecha en la que Cuba firmó la enmienda Platt y con ella la autorización a Estados Unidos para intervenir la isla cuando lo considerara necesario. Con el mismo orgullo y esperanza que en mayo de 1902 se instauró la República, las generaciones actuales de cubanos pueden recuperar nuestro país porque tenemos el potencial humano y después de la amarga experiencia de estos últimos 50 años, la sociedad está completamente escarmentada para no dejarse seducir nuevamente por ilusiones, me dijo entonces Montaner. En estos momentos, lo que Cuba necesita es que volvamos al espíritu del 20 de mayo, cuando creíamos abrumadoramente en la posibilidad de un país próspero, pacífico e independiente, que se devuelva como una de las naciones civilizadas del mundo que fuimos,
aún en las circunstancias que atraviesa la patria, porque otras cosas más difíciles se han logrado, y después de la devastadora experiencia del socialismo, el pueblo cubano únicamente respaldaría la instauración de un sistema que representase sus verdaderos intereses, sentenció entonces Montaner. Pero además de la entrevista que llevó por título la frase de tanta vigencia, Cuba necesita que recuperemos el espíritu del 20 de mayo, como dije antes, Linda y Carlos Alberto hicieron todo para que su casa se sintiera como la mía propia. Es por eso que cuando en medio de la prisa de los días hago un alto y pienso que en el espacio geográfico que me separa de Cuba, antes de que me embargue la nostalgia, regreso a las enseñanzas de personas que me antecedieron en esta aventura difícil del exilio como Carlos Alberto Montaner y me doy cuenta de que a Cuba la podemos llevar a todas partes, no solo en el recuerdo, también en la acción, mostrando y documentando las verdades de la historia que a muchas generaciones nos han sido negadas y conservando la cubanía para abrirle los brazos y ofrecer hospitalidad a los que llegan después y así ayudar a preservar ese rasgo de nuestra identidad que ni siquiera el destierro ha logrado lacerar. Gracias, Carlos Alberto, gracias, Linda, por haberme abierto los brazos y gracias por la familiaridad, también gracias por la cubanía. Muchas gracias, Liliana, por esas palabras. Como todas las grandes plumas, Carlos Alberto Montaner es y será siempre un periodista. Tanto en España como en Miami, su afición por el periodismo le llevó a colaborar con el Herald, el Diario de las Américas, CNN en español. Y para penetrar en su vida como periodista, tenemos con nosotros a don Sam Verdeja, su colega y amigo. Sam, bienvenido. No se asusten, que no es muy grande lo que voy a decir. Buenas noches. Para mí es un placer y un honor poder participar en este homenaje a Carlos Alberto Montaner y a Linda. Comencé mi relación con el periodismo. Ahora veo mejor. Con Carlos Alberto Montaner en la mitad de los años 70. Estaba trabajando en The Miami Herald y surgió el proyecto de iniciar un suplemento en español, insertado dentro del periódico en inglés. El proyecto, un task force, como dicen los americanos, en la parte de los negocios éramos dos los encargados o co-chairs, uno Ron Fraser, que era encargado de la producción, y yo encargado de la circulación o distribución del periódico. Cuando el proyecto fue aprobado por la compañía matriz Knight Ridder, se nombró a un americano, a Hal Simmons, que hablaba un poco español, y a Frank Soler para organizar el departamento de redacción del suplemento en español, que se le llamó el Miami Herald y que se lanzó el 29 de marzo de 1976. La columna de Carlos Alberto apareció ese día convirtiéndose, a mi juicio, en la más importante de ese diario. A propósito, era la primera vez que un diario en inglés publicaba otro diario en español dentro del mismo. Así surgió mi amistad con Carlos Alberto. Carlos Alberto ha sido esa voz anticomunista en el exilio, comunicando de una manera clara, con un dominio del castellano, sin necesitar un diccionario para interpretar lo dicho o escrito. Lo demuestra en sus columnas, en sus libros, en sus comparecencias, sus discursos y en la radio y la televisión. En mi viaje a España, siempre trataba de visitar a Carlos Alberto y a Linda, tanto en su oficina de firmas y Plyer o en su casa del viejo Madrid, donde vivió Cervantes, no al mismo tiempo que Carlos Alberto, quiero aclarar. Y también visitarlos a ellos en su piso frente al Parque del Retiro. En una ocasión yo estaba de pasada por Madrid con nuestro amigo y colega, el fallecido Armando González, que trabajaba en el Herald.
rumbo a la Universidad de Navarra en Pamplona, y haciendo tiempo nos vamos a la Puerta del Sol cuando oímos esta voz que nos dice, han venido a Madrid y me han traicionado por no avisarme. Terminamos comiendo unas tapas con Carlos Alberto en la Plaza Mayor antes de partir para Pamplona. En el año 1987, trabajamos juntos cuando el Miami Herald, en español, se expande y cambia el nombre a El Nuevo Herald. Carlos Alberto se convierte en el director de las páginas de opinión y se muda para Miami. Linda Montaner y Delia, mi esposa, se lanzan a buscar dónde comprar para mudarse a Miami y encuentran un bello apartamento en Brickell con una vista hermosa de Biscayne Bay, de la que tú hablabas. Otra anécdota con Carlos Alberto. Hay llamadas en la vida que uno no olvida. Después de yo estar trabajando por 29 años en The Miami Herald, y ya me voy del Herald y comienzo un negocio de revista, también ya Alberto Ibargo, no sé si Alberto ya llegó, pero ya Alberto ya no estaba con el Herald cuando sucede lo que va a suceder. Cuando recibo una llamada de Carlos Alberto, que no era nada extraño porque hablábamos de vez en cuando. En esta ocasión era sobre un incidente ocurrido dentro del personal de The Miami Herald. Eran las 2 de la tarde y Carlos Alberto estaba en Madrid cuando inicia la llamada. Eran las 8 de la mañana y Miami y la radio hispana ardiendo con la noticia del Miami Herald y su problema interno. Suena mi teléfono, problema. Estoy de vacaciones en Alaska y son las 4 de la mañana. No entendía nada de lo que Carlos Alberto me estaba contando y que quería mi opinión sobre esto. Yo, más perdido que el hijo de Lindbergh, decido decirle: Carlos Alberto, no sé lo que está pasando, estoy en donde estoy, por favor, yo te llamo en unas 3 o 4 horas cuando me levante por la mañana. Y así sucedió, terminamos hablando esa tarde. También Carlos Alberto ha recibido muchísimos premios, y uno que recuerdo con orgullo es el otorgado por FACE, Facts About Cuban Exiles, el premio por excelencia en periodismo, siendo yo uno de los miembros del comité nominador. En otro proyecto de FACE, cuando escribimos el libro Cubanos, un viaje épico, que es la historia de nuestro exilio, Carlos Alberto dijo otra vez presente, escribiendo la introducción del libro. Carlos Alberto y Linda, les deseamos lo mejor en Madrid y sabemos que la lucha anticomunista que comenzaste desde muy joven la continuarás. Mientras la Florida gana miles de nuevos residentes, a Miami se le van 2 de sus mejores. Carlos Alberto y Linda, los queremos. Bueno, y ahora le voy a pedir a don Rafael Peñalver, creador y alma del Instituto San Carlos de Cayo Hueso. El señor Peñalver es Premio Nacional de Educación otorgado por los estudiantes de las escuelas públicas de los Estados Unidos, que nos acompañe para que proceda a entregar a Carlos Alberto Montaner la Medalla de Excelencia Cubana. El Instituto San Carlos es uno de los edificios históricos más bellos de la Florida. Fue fundado por líderes de la comunidad del exilio cubano en Cayo Hueso como escuela y centro cívico patriótico. El Instituto San Carlos hoy funciona como museo, biblioteca, galería de arte, teatro y escuela, situado en el corazón del distrito histórico de Cayo Hueso. Es considerado como la cuna del movimiento pro independencia de Cuba. Vamos a darle un gran aplauso a don Rafael. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias a Carlos Alberto y a Linda por todo lo que han hecho por nosotros. El San Carlos, fundado en el año 1871, hace 150 años, sirve como monumento a la perseverancia del pueblo cubano en lucha por su libertad. El San Carlos fue creado con el pensamiento de que la educación era lo más importante, que la libertad de Cuba buscaba crear una patria donde perduraran los ideales humanistas, donde la dignidad del hombre
fuera la máxima palabra. La vida de Carlos Alberto Montaner ha sido un ejemplo de cómo se viven esos ideales. Ideales donde la palabra y la pluma son más poderosas que la bala, y donde los hombres y mujeres guardan ese pensamiento y esos ideales. Hombres y mujeres pasan, pero esos pensamientos e ideales perduran. Carlos Alberto ha personificado durante toda su vida los más altos ideales de la patria cubana. Siempre he pensado que él sería la persona idónea para haber dirigido nuestra patria. Qué distinto hubiera sido Cuba en ese caso. Y por eso es que hoy el Instituto San Carlos de Cayo Hueso otorga su medalla, el reconocimiento más alto que da el San Carlos es la Medalla de Excelencia Nacional Cubana. Carlos Alberto siempre ha sido nos ha dado un gran apoyo al San Carlos. Hace unos años atrás, los abogados cubanos tuvieron la reunión, una convocatoria a todos los jóvenes abogados cubanos para que fueran al San Carlos. Y yo le pedí a Carlos Alberto Montaner que nos hiciera una conferencia sobre la historia de Cuba. Y para que ustedes vean qué espíritu tiene este hombre, no solamente nos dio la conferencia, sino que con la ayuda de los abogados Michael Díaz de Díaz Reus, no solamente dio la conferencia, sino que nos dio un libro para la juventud cubana, un resumen de la historia de Cuba. Ese es Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto. Yo les pido, la doctora Rosa Leonor Whitmarsh, de la directiva del San Carlos, Julio Estorino, de la directiva del San Carlos, se unen a nosotros y a todos los directores del Instituto San Carlos de Cayo Hueso y de Los Cayos en hacer esta presentación, que se hace una presentación conjunta, porque atrás de Carlos Alberto Montaner está Linda Montaner. Así que, en nombre de todos, Carlos Alberto, te presentamos la Medalla de Excelencia Nacional Cubana. Y ahora el maestro Fernández ejecutará una de las canciones favoritas de Carlos Alberto Montaner, Guantanamera, con letras José Martí y Julio Urbón. Thank you.
Gracias. Y este es talento joven cubano. Va a camino de ser el primer violín. Bueno, ahora, continuando con nuestra programación, vamos a invitar a Alexis Ortiz a compartir con nosotros la experiencia de sentir a Carlos Alberto Montaner como el mentor de muchas generaciones hispanas. Bueno, queridas amigas y amigos, tengo que confesarles que tengo una gran emoción de poder estar aquí gracias al Instituto Interamericano por la Democracia y al Museo de la Diáspora Cubana para rendirle homenaje a uno de mis más grandes héroes intelectuales, Carlos Alberto Montaner. Por lo general, mis héroes son o intelectuales o deportistas. Entonces yo coloco en el mismo altar en que conozco a Carlos Alberto Montaner, a Jorge Luis Borges, a Federico García Lorca y desde luego a Derek Jeter y Luka Modric. Fíjense ustedes, me pidieron que hablara de Carlos Alberto como mentor, pero antes me voy a tomar unos segundos para reconocer también como heroína mía a Linda, la Francesca. Los franceses suelen decir "cherchez la femme". Realmente, una de las cosas que más me impresiona de Linda, no solo haber protagonizado ese amor tan modélico con Carlos Alberto, sino que es difícil conseguir que alguien tenga el nombre tan bien puesto como el nombre de Linda, a Linda Montaner. Bueno, me pidieron que hablara de Carlos Alberto como mentor. Realmente, que es muy fácil. Fíjense ustedes, Carlos Alberto es una persona que no es creyente, yo soy católico practicante. Carlos Alberto es una persona agnóstica, pero cumple rigurosamente el mandamiento mosaico del amor al prójimo. Si con alguien se puede contar, si alguien es solidario y fraternal, y esa es mi experiencia personal, es Carlos Alberto Montaner. Ya lo acaba de decir la colega Labastida, cómo Carlos Alberto se preocupa siempre por ayudar, por promover, por facilitarle las cosas a la gente que quieren hacer algo, que quieren concretar algo positivo. Y Carlos Alberto lo único que le exige a la gente es que tenga un compromiso irrenunciable con la libertad y con la democracia. No les exige más nada. Es incondicional de todos los que se acercan a él. O sea que esta condición de Alberto como paradigma de solidaridad, de fraternidad, de generosidad, de cariño, es algo que es muy fácil de destacar. Pero yo quiero destacar dos cosas más. La otra es el sentido del humor de Carlos Alberto. Ese sentido del humor caribe, criollo. Ese sentido del humor que le permite llenar de gracia, de estilo, de refinamiento, su ya refinamiento intelectual. Ese sentido del humor que tiene la solera y el tronío de nuestra herencia castiza. Entonces, ese sentido del humor es muy importante. Hubo un poeta venezolano, un poeta popular venezolano, se llamó Aquiles Nasoa, que decía que para los intelectuales es muy importante el humor, porque el humor permite que la gente piense sin que se dé cuenta que está pensando. Y eso es una cosa que logra con su prosa Carlos Alberto Montaner. Y otra cosa que yo quiero destacar de Carlos Alberto es su sentido de la amistad. Este mismo poeta, Aquiles Nasoa, decía en su credo que la amistad es el invento más bello del hombre. También veneraban la amistad poetas como José Martí y como Andrés Eloy Blanco. Carlos Alberto es un buen amigo de sus amigos y de todo el que busca su amistad. Eso también lo distingue y lo califica como una persona excepcional. Dios y la Virgen del Valle, que me protegen siempre, me concedieron a mí
la gracia de la amistad de Carlos Alberto, y en lo que me queda de vida, yo voy a estar muy agradecido. Gracias. Don Gerardo Bon Giovanni acaba de llegar, de manera que lo invito a hacer uso del derecho a palabra para que nos dé la dimensión de Carlos Alberto Montaner como luchador de la libertad, en nombre de sus colegas de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside don Mario Vargas Llosa. Buenas tardes. Les pido disculpas por la demora. Llegué hace un rato a España, pero no fue por eso que llegué tarde. Llegué tarde porque tomé un Uber que me llevó a una hora de acá. Y en un momento me salió el compadrito argentino y digo, le voy a dar una paliza. Pero después vi el tamaño del señor que manejaba el Uber. Digo, lo voy a dejar así, me voy a disculpar simplemente. Bueno, quiero agradecerle mucho al Instituto Interamericano por la Democracia por esta posibilidad de participar de este homenaje a Carlos Alberto. Carlos Alberto se está yendo a vivir a España con su esposa Linda, que tanto tiene que ver en la extraordinaria trayectoria de Carlos. Eso sí, Linda tiene un secreto ahí un poco incómodo para muchos, es que ha hecho un pacto con el diablo, indudablemente, porque es imposible que se mantenga como se mantiene, tan espléndida, tanto en su aspecto como en su inteligencia. Pero dicho esto, nosotros le vamos a dar la bienvenida en España el 20 de octubre, también con un homenaje. El 20 de octubre vamos a celebrar los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, que Carlos ayudó y mucho a fundar allá en Madrid. Él estaba en Madrid en esa época y ahí pensamos también homenajearlo. Yo conocí a Carlos Alberto Montaner, conocí, digamos, de tratarlo por primera vez un día en un almuerzo al que nos invitó Mario Vargas Llosa en el mítico restaurante Casa Lucio en Madrid. Y fue el día que José María Aznar ganó las elecciones, en el año 96. Ese día yo a Mario lo conocía más. A Carlos Alberto lo había cruzado fugazmente. Mario dice, te quiero presentar a Carlos Alberto, además están mi hijo Álvaro y Plinio Apuleyo Mendoza, porque están publicando un libro, el famoso Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que tanto dio que hablar, y queremos que les ayuden ustedes con las estructuras de fundaciones en América Latina. Bueno, ahí comimos, ahí pasamos, por supuesto, una velada magnífica. A los pocos días, Plinio, Álvaro y Carlos Alberto vinieron a Argentina. Había toda una conspiración de la izquierda contra ese libro, yo creo porque se daban cuenta el impacto que ese libro podía tener y finalmente tuvo. Y bueno, la pudimos surfear, como decimos nosotros, esa conspiración. La presentación del libro salió muy bien en Argentina, luego en Uruguay y luego en otros países y fue un éxito. Y estaba pensando hoy cuando aterrizaba aquí en Miami que con Carlos Alberto yo he compartido eventos en más de 20 países. Y él debe haber estado en eventos difundiendo la libertad, difundiendo la democracia en 50 países o en 100 o en todo el mundo. Pero yo estuve en más de 20 países, prácticamente en toda América Latina, compartiendo esas ideas de la libertad que lo han tenido y lo tienen como uno de sus principales baluartes. Un amigo mío dice que es difícil que uno le coincida esa situación de admirar mucho a una persona y además quererla. Uno admira a mucha gente a la que a veces no conoce o conoce poco, a la que no necesariamente quiere, querer digo en el sentido entrañable de querer, ¿no? Y a su vez uno quiere a mucha gente a la que no necesariamente admira. Cuando se da esa coincidencia, que es lo que a mí me ocurre con Carlos Alberto, se genera realmente un sentimiento extraordinario e inigualable. Como dije,
Él ha sido clave para la creación de la Fundación Internacional para la Libertad, pero también de otras entidades, de Relial, de la Fundación FAES, que creó y desarrolló el presidente Aznar en América Latina. En todo él tuvo un rol extraordinario, su compromiso con la libertad, con la democracia, su lucha permanente contra las dictaduras, que tristemente hoy algunas de ellas pululan en nuestro continente, lo tuvo siempre en la primera línea, pero también la modestia, también el sentido común, también el humor que mencionaba el orador anterior, ese humor tan cubano que tiene Carlos Alberto y que siempre ponía un toque extraordinario. La verdad es que para mí, yo empecé con... yo fundé un think tank en la Argentina cuando tenía 20 y pico, y desde entonces lo único que hice fue trabajar en esto, en la defensa de las ideas. Lo que hace que una tía mía siempre me diga, pero nene, vos... me dice nene, dice, ¿vos realmente de qué trabajás? Me dice, cuando yo le digo que trabajo en esto de las ideas. Pero una de las cosas hermosas que me ha pasado en la vida con este trabajar por las ideas que mi tía no termina de entender es haber conocido a unas cuantas personas, pero en especial a Carlos Alberto y a Linda. Creo que siempre los que somos un poquito más jóvenes, pero todos le vamos a estar muy, muy agradecidos. Y por supuesto, Carlos Alberto, prepárate, porque en España te vamos a seguir exprimiendo como te hemos exprimido todos estos años. Creo que voy a terminar diciendo lo que creo que todos los que estamos acá pensamos. Muchas gracias por esa vida dedicada a la libertad y a la buena causa. Gracias, Gerardo. Y uno de los afectos más sentidos de Carlos Alberto es el Miami Herald, diario que lo acogió como columnista y donde comenzó a desarrollar su talento de analista político. Para describir esa relación de Carlos Alberto y el Herald, nos honramos hoy con la presencia de Alberto Ibargüen, quien fuera editor del Herald y hoy preside la Fundación Knight, y gracias a cuyo talento y trabajo ha logrado modificar el perfil cultural de nuestra ciudad, transformándolo de una villa soñolienta en una ciudad cosmopolita. Bienvenido, Alberto. Linda, Carlos Alberto, buenas tardes a todos. Para nosotros que trabajamos en el mundo de la información y su impacto sobre la democracia, Carlos Alberto Montaner tiene el mejor título. Se llama periodista, simplemente. El que lo haya leído sabe también que es un magnífico escritor, un crítico con criterios muy claros y tiene bastante de filósofo. A veces es un poquito difícil seguir, pero hay que hacer el trabajo, buscar lo que cita y siempre sales adelante. Aunque tuve el privilegio de publicar sus columnas en el Nuevo Herald y en el Miami Herald, nunca tuve el placer que tuvo Sam de trabajar con él directamente en el periódico ni en la redacción. Él ya había dejado su puesto como editor de las páginas de opiniones del Nuevo Herald cuando yo llegué. Pero entendí desde un principio, y lo sigo creyendo, que él personifica la mente bien organizada de un hombre que quiere entender y quiere aún más explicar. En una democracia hay pocas personas que puedan ser más valiosas. Cubano, exiliado, amador y crítico de su país natal y de sus otros dos países queridos, España y Estados Unidos, nunca dejó de cantar verdades. Mejor dicho, nunca ha dejado de cantar las verdades porque las sigue cantando. Periodista premiado aquí en España, sigue ayudándonos a entender. Efectivamente, el que quiera entender lo que está sucediendo en el mundo solamente tiene que ir al blog de Carlos Alberto, y esto es lo que dice en inglés un plug, el blog www.elblogdemontaner.com, el blog de Montaner.com,
vale la pena. Carlos Alberto sigue siendo el periodista que nos recuerda y nos da el contexto para entender lo sucedido. Ofrezco como ejemplo una nota del 25 de julio de este año, titulada La vida y muerte de Osvaldo Payá. Me conmovió mucho porque tuve la suerte de conocer a Payá. Lo recibí en mi oficina en el Herald, a él y a Harold Cepero. Los vi en una misa que ofreció el arzobispo de Miami en la Catedral de La Habana poco antes de que murieran. La nota empieza con esta línea fría, franca, declarando el hecho. Hace 10 años que asesinaron a Osvaldo Payá y a Harold Cepero en Cuba. Termina la columna, no la voy a leer toda, poniendo ese asesinato en su contexto histórico, y escribe lo siguiente. Al fin y a la postre, lo que planteó Osvaldo Payá con el proyecto Varela tiene una extraordinaria vigencia. Planteó en el 2003, hace 19 años, ir de la ley a la ley, aprovechando un espacio que les dejaba la legislación vigente para preguntarle al país si insistía en el comunismo o si evolucionaba hacia otras formas más inteligentes y sensatas de organizar la convivencia. En esa época todavía vivía Fidel Castro y en lugar de aprovechar la oportunidad que le daba su opositor de rectificar, le salió con una pachotada y lo acusó de ser la CIA por otros medios. No solo le dio la libertad, le dio la muerte. Así escribe Carlos Alberto Montaner. Sus notas se han publicado en todos los países de América y muchos otros alrededor del mundo. Y además, como saben, es autor de varios libros sobre América Latina, especialmente sobre Cuba, y de ficción. No solamente sobre Cuba, sin embargo, escribe sobre la humanidad, escribe sobre la condición, nuestra condición actual. Buscando varias cosas que había escrito, que habían publicado en el Herald, me encontré con una del 95. Escribió sobre el conflicto bélico entre Perú y Ecuador. Honestamente, me costó acordarme, hasta que no leí la nota entera. Cita al filósofo Immanuel Kant, o sea que ya me lo pone difícil, porque tuve que buscar exacta, no cuento mi ignorancia, pero nos pone el ejemplo de lo que debe ser y nos pide ser mejor de lo que frecuentemente somos. Escribió Carlos Alberto, naturalmente, nadie puede probar que Perú o Ecuador existen en el terreno de las realidades concretas. Eso es para mucho pensar. Más de lo que no se tiene duda es de que hay unas sufridas criaturas a ambos lados de la disputada raya o en la raya misma que seguramente se saben peruanas o ecuatorianas, pero a las que nadie les consulta su opinión porque todos están muy ocupados bombardeándolas para salvar el honor de la patria y la sagrada integridad de la nación. Demócrata, buscador de la libertad siempre. No tenemos tiempo para más, pero sabiendo que iba a hablar esta tarde, y gracias Beatriz por invitarme, le pedí a tres personas que lo quieren y lo admiran que me dieran unas líneas para que tuvieran alguna voz al partir el gran Montaner. Primero, del gran periodista y colega de Carlos Alberto, Andrés Oppenheimer. Carlos Alberto, escribe Andrés, es uno de los grandes intelectuales latinoamericanos que va a pasar a la historia no solo por sus libros y ensayos, sino también por sus frases geniales. Yo siempre recuerdo cuando alguien le preguntó sobre la famosa frase de Fidel Castro, que la historia me absolverá, y Carlos Alberto respondió, puede ser que la historia lo absolverá, pero la geografía no. Y muchos años atrás, sigue Andrés,
Cuando visité una vez a Carlos Alberto en Madrid, le pregunté que por qué Fidel Castro se había metido en tantas guerras en África, en el Medio Oriente y algunos de los lugares más remotos del mundo. Y Carlos Alberto me respondió: los cubanos somos políticamente hiperactivos porque nos pasamos tomando café. La cafeína nos lleva a hacer todo tipo de locuras. Además de sus libros y frases geniales, hay algo más. Carlos Alberto, escribe Andrés, es un gran tipo, dicho en buen argentino. Es una de las personas más generosas y buenas que conozco. Siempre ayudó a otros periodistas, que no siempre es el caso, entre los que me incluyo, y lo sigue haciendo. Es un ejemplo para todos y seguramente lo va a seguir siendo en su nueva vida en Madrid. Escribe Humberto Castelló, el antiguo editor del Nuevo Herald: Carlos Alberto Montaner es como un duende de la escritura. En el periodismo sienta cátedra con el magistral dominio de humanizar la información, desentrañando su trasfondo y su posteridad, su validez como hecho concreto y su incidencia en la vida personal y la comunitaria. Y en el género de ficción, con las palabras como agujas de tenedor, crea una urdimbre en la que el lector transforma en materia palpable su imaginación. Por último, le pedí a un joven abogado cubano-americano de aquí de Miami, Alejandro Millar, que me había dicho en alguna ocasión que Montaner era uno de sus héroes. Me escribió en inglés, así es que por favor, es corto, lo voy a escribir a leer en inglés, pero me parece importante pensar en la próxima generación. Carlos Alberto Montaner is the standard for intellectual and intellectually honest Cuban exiles. He should be universally respected and acclaimed for his authorship that has served the Cuban diaspora and cut through the toxic politics of the island and Miami. When I think of Mr. Montaner, I think of a true patriot who has fought through persistent demagoguery for his love of a lost country and his passion for heritage. Personally, it was a major paradigm shift for me as a young man to read and discover Montaner. He articulated with precision what my parents had long struggled to communicate. And for me, it was a breakthrough in contrast to the loud prognosticators that I had so often listened to on Miami-Dade public school buses. At some point, Cuba will be free again, and Carlos Alberto Montaner's thought leadership will have a lasting legacy. ¿A qué más puede aspirar un hombre, un intelectual, un periodista que influenciar tan positivamente la próxima generación? Gracias, Carlos Alberto, te irás de Miami, pero te seguiremos en tus columnas y siempre te mantendremos en nuestro corazón y como nuestra conciencia. Gracias. Gracias, Alberto. Y cerramos las intervenciones con palabras de Gina Montaner, distinguida periodista hispana, hija de Carlos Alberto, quien nos hablará de esa faceta oculta para todos nosotros, pero muy visible para ella. Carlos Alberto, el padre. Bienvenida, Gina. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Yo sí. Bueno, he preparado unas palabras, me es más fácil así hablar de mi padre, de mi familia. Bueno, pues se me ha pedido que hable de él, de Carlos, de mi padre, y precisamente en su papel de padre. Y voy a ser breve porque no es que no tenga mucho que decir sobre nuestra vida familiar, sino porque solo quisiera destacar algunas cosas de las muchas y muy felices vivencias con él y con mi madre. Vaya por delante que cuando hablo de Carlos, también hablo de Linda, que, como habéis visto, se le ha mencionado todo el tiempo, yo creo, en este acto, como debe ser. Ellos han sido compañeros de vida desde los 14 años y,
ya eran padres antes de cumplir 18. O sea, yo había nacido cuando él tenía 17. Es la suya una historia de amor y de comunión dignas de una película, de la que ya mi padre dio detalles en sus memorias, sin ir más lejos. Tal vez por los traumáticos episodios políticos en Cuba, que pasó de un gobierno despótico bajo Batista a una dictadura comunista bajo Castro, de la que mis padres pudieron huir. Desde muy joven, mi padre mostró un rechazo visceral al autoritarismo de cualquier signo, y así comenzó su andadura liberal, que, si se quiere, con el tiempo, en el caso de él, pues podemos decir que es un liberal a la europea. Él y toda su vida encarnan la definición del verdadero liberal, que es la persona que es abierta y tolerante con otros que lo necesitan y sus opiniones, que tiene costumbres e ideas libres y sin prejuicios favorece las libertades individuales. Pues bien, además de las ideas liberales y a favor de la libertad, allá donde escasee, que durante años mi padre ha defendido desde sus columnas, libros y conferencias, lo ha practicado en su vida, con los conocidos, creo que aquí también se ha dicho, con sus amigos, también con los que ha mantenido diferencias y sobre todo en el entorno íntimo, que es la familia. Y la familia es la piedra angular donde se forman los ciudadanos para luego salir a la sociedad. Mi hermano Carlos, que no está aquí porque vive en Los Ángeles, estuvo con nosotros estos días, y yo crecimos y nos formamos en un hogar donde de todo hemos conversado. Hemos hablado de todo en nuestra casa desde muy pronto, con nuestros padres y casi siempre con mucho sentido del humor. Ambos, Carlos y Linda, tienen mucho sentido del humor, siempre ha sido una casa muy feliz en ese sentido. Incluso cuando no hemos estado de acuerdo, algo, por otra parte, frecuente y muy saludable. O sea, que en mi casa las discusiones pueden ser también apasionadas. Nos proporcionaron las herramientas para salir al mundo defendiendo la tolerancia y las libertades individuales. Y nosotros, mi hermano y yo, hemos intentado no defraudarlos en el terreno de la compasión y la solidaridad con los más vulnerables, o como mi propia familia, en su día, los que han tenido que tomar el camino de la inmigración o el exilio y hoy quieren llegar a tierras más benignas. A lo largo de muchos años, nuestra casa en Madrid estuvo abierta a exiliados recién llegados, presos políticos que acababan de ser liberados, amigos nicaragüenses, luego venezolanos, víctimas de atropellos políticos, y hasta el día de hoy, tanto Carlos como Linda son ejemplo de la tolerancia y apertura de mente que desde muy pronto comprendieron era la única manera decente de vivir. Un verdadero liberal no se instala en el dogma, sino que escucha y es capaz de evolucionar en su propio pensamiento, o al menos tener en cuenta al otro. Y yo diría que esa es la grandeza de mi padre. Nos ha enseñado mucho en casa, pero también nos ha escuchado y nos escucha en el devenir de los tiempos que cambian. Escucha a sus nietas, tiene 3 nietas, es un hombre en ese sentido moderno. Nos escucha todo el tiempo. Las conversaciones hoy en día continúan en el seno de nuestro hogar liberal y que sea por mucho tiempo. Gracias a todos, gracias a mis padres por su amor y su generosidad. De parte de mi hermano Carlos, tus nietas, vuestras nietas, Paola, Gaby y Claudia, os queremos. Gracias, Lina, por esas bellas palabras. Corresponde ahora al Inter-American Institute for Democracy en las personas de Tomás Regalado, su presidente, y Carlos Sánchez Versailles, su director ejecutivo, hacer entrega del premio Francisco de Miranda a Carlos Alberto Montaner. El premio fue creado por Inter-American Institute for Democracy para valorar los esfuerzos individuales por instaurar en América la libertad y la democracia. Es el premio de mayor jerarquía del Inter-American Institute for Democracy, que además honra la memoria de quien fuera reconocido como el precursor de la independencia de América. Gracias. Muchas gracias. El premio Francisco de Miranda es otorgado cada año por el Inter-American Institute for Democracy
a destacadas personalidades que trabajan por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la región. Así otorgado en los años anteriores al embajador Cochés, que ustedes recordarán puso en riesgo su carrera por defender el tema de la democracia en un momento muy álgido. Después a la congresista Ileana Ross Lehtinen, cuando dejó de ser congresista después de décadas de lucha por la libertad. Al secretario general Almagro de la Organización de Estados Americanos, por haber reactivado la Carta Democrática Interamericana después de 10 años en que la gestión insulsa había liquidado ese precepto. Y pasado el tiempo este en el que hemos tenido alguna naturaleza de receso en las reuniones por efecto de la pandemia, también hemos premiado gente como el gran periodista argentino Jorge Lanata. Hoy día toca premiar al hombre que contribuyó a la creación de estos premios. Carlos Alberto ha sido director del instituto, presidente del instituto por muchos años y ha ayudado al fortalecimiento y crecimiento de la institución. Recuerdo a Carlos Alberto en nuestros foros y eventos en Washington, en el Congreso americano, presentando los temas de esa América Latina en la que crecían las dictaduras en el siglo XXI y tratando de convencer a académicos, periodistas y políticos de que este es un tema en el que la defensa de la libertad y la democracia vale la pena ser trabajada. Por instrucción de nuestro presidente voy a pedir a los miembros del directorio del instituto que están aquí presentes, al embajador Armando Valladares, al doctor Luis Beltrán Guerra, a la doctora periodista ecuatoriana María Fernanda Egas y al doctor Ricardo Israel y a quien fuera miembro de nuestro directorio en el momento en que Carlos Alberto fue presidente, de la doctora Karen Holligan, por favor nos acompañen y pedirle a Carlos Alberto que también nos acompañe para que el presidente pueda entregarle este premio. Voy a hacer uso de la palabra por unos instantes más para decir que la denominación de Carlos Alberto en el instituto es la de gran líder. Nunca le hemos dicho presidente, siempre lo hemos tratado como el gran líder, porque ese es el rol que él ha jugado y sigue jugando en el instituto. Hoy día él es el presidente de la junta editorial del Inter-American Institute for Democracy, que entre otras cosas ha publicado más de 80 libros en los últimos 12 años, en inglés y en español, todos referidos a la libertad, los derechos humanos, la defensa de la democracia. Decirte, Carlos Alberto, muchas gracias. Seguimos contando contigo, esto no es una despedida, esto es un acto de reforzamiento de nuestro afecto y la seguridad de que vas a seguir participando y cooperando con el instituto desde donde estés. Te vas a España, pero te quedas con las mismas obligaciones que siempre has tenido. Muchas gracias. Gracias. El presidente te va a dar la gallina, porque pesa mucho. Ahí está la casa. Gracias. Bueno, yo no pierdo la oportunidad de leer una columna. Mil gracias a Marcel Felipe y al Museo de la Diáspora Cubana por atreverse a darme sus salones para acoger un homenaje a mi persona. Como dice el viejo adagio español, nunca una buena acción debe permitirse sin tomar represalias.
Le voy a robar una frase a Borges con que le escuché darle las gracias a una entusiasta multitud de jóvenes madrileños que se habían reunido a escucharlo. Percibo la cóncava simpatía con que me han recibido, dijo el ciego, y les agradezco profundamente que hayan venido a acompañarme. Eso de la cóncava simpatía me parece un hallazgo, y aquí se siente. Mi deuda de gratitud es inmensa. Primero a mi amiga Beatrice Rangel, exministra venezolana, relacionista pública y miembro destacado de la dirección del Instituto Interamericano por la Democracia, quien armó este aquelarre a que los ha involucrado a todos ustedes. Ella es culpable. Cualquier queja, diríjanse a ella. Como lo son Tomás Regalado, presidente del instituto, exalcalde de la Ciudad del Sol, y a Carlos Sánchez Berzaín, hombre prominente en Bolivia y factotum del mismo organismo. Sigo. Va un abrazo cariñoso a Armando Codina. Cuando Armando le notificó a su mujer que iba a decir unas palabras sobre mi condición de intelectual cubano, la mujer subió un caballo y huyó despavorida. Mañana le operan una pierna. Por eso no están aquí. Otro abrazo para San Verdeja, maestro de periodistas, que no olvida la divisa del buen escritor. No hay que coincidir 100% con lo que dice este miserable, minuciosamente equivocado, como dijo Carlos Verdecia al publicar mi columna. Conocí a Gerardo Bon Giovanni, efectivamente, en una cena o en un almuerzo en la Casa Lucio de Madrid. Como buen argentino, él acababa de deslumbrar a Mario Vargas Llosa con un argumento. Yo había tenido un choque, que esto no, él no lo sabe, a la salida del restaurante se me quedó mirando una señora estupenda, cuando de pronto
le dijo a una dama que la acompañaba: no es nadie. ¿Nadie?, indagué. Sí, nadie, me reiteró, decidida a aplastar mi ego como si fuera un insecto. Alexis Ortiz, un buen amigo venezolano, se ocupa de mi condición de mentor, un buen sustituto de Rosa María Payá, que se ha excusado. Le puedo enseñar a fracasar en pocas lecciones. Lee mis memorias, querido Alexis. En Sin ir más lejos hay toda una vida inútil. Alberto Ibargüen, director del Miami Herald y editor del Nuevo Herald, ha sido muy generoso por haber sostenido mis columnas desde que Roberto Fabricio cometió el error de contratarme para el Herald. Desde 1973 o 74 o 75, han aparecido mis columnas semanales de El Nuevo. Son miles. Con piernas de la bastida, cabeza de Montaner, propósitos de joder, y la frase consabida de ahí, papá, fue sin querer. Qué paciencia hay que tener en esta cabrona vida. Un epigrama de tu padre. Es un epigrama de mi padre. Dedicado a mí, en contra mía. Estaba dando una patada por... A mi hermano le estaba dando una patada por debajo de la mesa y se la di a él. Mi madre Manola lo escribió enseguida y es muy gracioso. Se lo conté a Iliana Labastida. La directora del Diario Las Américas, aquí con nosotros. Mil gracias, Iliana. Llegó mi querida prima, porque los Labastida, no se sabe qué relación hay exactamente entre ella y yo, pero yo la he asumido como prima. Llegó mi hija. Llegó mi hija. No sé lo que va a decir ella. Ya lo sabes. Ya. Gina me suele leer sus columnas, menos las que tienen que ver con nosotros. Espero de Gina lo mejor y de mi hijo Carlos, que acaba de terminar una película excelente en Los Ángeles y corrió a exhibirnosla
en privado. En cuanto a Linda, mi mujer, le agradezco tanto su esfuerzo por leerlo todo, por ayudarme, por amarme, aunque esté viejo y enfermo. En Puerto Rico nos acostumbramos a que estos homenajes se le dan a las personas que tienen una pierna o una pata en el más allá. El más allá no existe, es una ilusión como la posteridad, dijo el maestro Juan Carlos Onetti. Lo dijo en Junta Cadáveres. Vaya mi gratitud a Rafael Peñalver, que se empeñó en premiar mi vida contra el consejo muy inteligente de su magnífico grupo de asesores en el Club San Carlos de Cayo Hueso. Como dije al principio de la lectura de estos papeles, nunca una buena acción debe permitirse sin tomar represalias. Por último, debo agregar las gracias a los importadores de flores. De Colombia. De Colombia. Por las flores. Que han aportado los arreglos florales a este homenaje. A todos, muchas gracias por venir. Seguramente tenían otras cosas mucho más importantes que hacer. Repito, muchas gracias. Bueno, y ahora para despedirnos a todos, el maestro David Fernández ejecutará la obra de Agustín Lara, Granada, que nos transporta a la nación que será el nuevo hogar de Carlos Alberto Montaner, España. Adelante, maestro Fernández, por favor. Gracias a todos los civiles y el evento. Los invitamos a un vino de honor. Sí, pero deja que el tema sea el bulínico. Después de la ejecución del maestro, están todos invitados a un vino de honor ofrecido por el museo en la galería. Muchas gracias. Dale, maestro. Silencio, por favor.
notas, damos por finalizado el acto. Yo quisiera agradecerle su colaboración y su dedicación a María Fernanda Egas. Gracias, María Fernanda.